Marcos capítulo 3 Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate en medio. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábados o hacer mal? ¿Salvar la persona o matarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de sus corazones, dice al hombre, Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre apercibida la barquilla por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Porque había sanado a muchos, de tal manera, que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocarle. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no lo manifestaran. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón, el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Y otra vez se juntó la multitud de tal manera que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Bersebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y llamándolos les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa, si antes no atare al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está obligado a eterno juicio porque decían, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, He aquí tu madre y tus hermanos, y tus hermanas te buscan fuera. Y él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y hermanos porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios este es mi hermano y mi hermana y mi madre Marcos capítulo 3 Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate en medio. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábados o hacer mal? ¿Salvar la persona o matarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de sus corazones, dice al hombre, Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre apercibida la barquilla por causa de la multitud para que no le oprimieran. Porque había sanado a muchos de tal manera que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocarle. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no lo manifestaran. Y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran. Potencia.